Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Juan Ramón Palacios. Bienvenidos. Les mando un abrazote. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando. Bienvenidos a la emisión número 25 de Desvelados. ¡Número 25! Del nuevo Desvelados. Para la raza que estuvo insistiendo, decidimos hacer precisamente esta transmisión porque las bandas se quejaban que no había... Dale, dale, compadre. Ambiéntame las palabras así con un... Tócame algo. Ándale, así, así. Tan, 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 tan. Precisamente porque las bandas estuvieron pidiendo un espacio para poder presentar sus propuestas, regresamos con Desvelados Televisión. Y me complace decirte que hoy vamos a tener boletos, 5 boletos sencillos para ir a ver a King Lizard and the Wizard. And the Lizard Wizard va a estar muy bueno. Vamos a tener también boletos dobles para Z-Pu, que es un rapero de música urbana de España, que viene para acá, que es bastante bueno. Y platicarte que vienen un montón de eventos y tenemos un montón de bandas invitadas, pero me voy para atrás. 14 de octubre, Z-Pu. 4 de octubre, King Gizzard and the Lizard Wizard. 6 de octubre, Moderato en Pabellón M. 5 de octubre, Porter. Y el 28 de septiembre, tributo a Caifanes con varios músicos regios. Al ratito hablamos de eso. Pero aquí en Desvelados. Pero aquí en Desvelados Televisión, 25 de octubre estará tocando Los Wolks y Gatito Bandido. El 18 de octubre de Saltillo vienen los Friend Cats y Fosfo. El 11 de octubre, Hugo Segovia y Búfalo Blanco. 4 de octubre, desde Aguascalientes, viene el grupo Libélula y Moat. Y hoy en Desvelados, en un momento más, P-Boy and Friends. Y para empezar, ex Bolovan, ex Jesus War. Aquí está, Jules Vera. Comenzamos. We'll be right back.
Gracias. Oye, poca madre, fuerte el aplauso para Jules Vera. A ver, espérenme. Déjenme, se los presento. Bien rápido, en los teclados, de este lado. Saverio Yandusa. En la traca. Escama. Fuerte aplauso a Escama. Primera voz, mezzosoprano y guitarra líder y espiritual. Jules Vera, mucho gusto. En el bajo y coreografía, Fernando Fraga. Oye, soy con madre. Jules, ahorita en la entrevista al carbón platicamos un poquito de dónde nacen estas rolas, por qué te saliste de Bolobán, si es cierto todos esos rumores sexuales de Chalo, todo eso que podemos platicar, y luego otras dos rolitas, ¿te parece? Me parece perfecto. Va, muchas gracias, compadre. Y bueno, nomás recordarle a todo el mundo que Desvelados Televisión empezó precisamente por ti. Regresamos hoy a nuestro programa número 25. Lo agarré, pero...
Programa número 25 de Desvelados. Y quiero comentarte que vamos a tener al ratito boletos dobles para Z-Pu. Viene precisamente uno de los raperos más reconocidos de España, viene a Monterrey. Y tengo boletos sencillos también para ver a la banda australiana King Lizard and the King Gizzard and the Wizard Lizard. Va a estar bueno ese toquín. Y pues bueno, nada más recordarte bien rápido otra vez, 25 de octubre estará tocando aquí Gatito Bandido y los Walks. El 18 de octubre, Fosfo y Friend Cats desde Saltillo. El 11 de octubre, Hugo Segovia y Búfalo Blanco. El 4 de octubre, desde Aguascalientes, viene Libélula y Moat. Van a estar tocando aquí. Y en un momento más, P-Boy and Friends. Y los dejamos con dos rolitas más y luego la entrevista al carbón de Jules Vera. Fuerte el aplauso. Échale, compadre. Bueno, esto que sigue se llama Animalote. Es el sencillo más reciente que está ahí en Spotify, en YouTube, en todos lados, Facebook, redes sociales. Los invito a que me sigan, @ Jules Vera, en todos lados. Y chingón, que están aquí apoyando. Miente.
Gracias. Bueno, la siguiente rola, última, se llama Sin Ti. Es algo muy diferente a lo que acabamos de tocar. Fue la primera rola que lancé en este proyecto como solista. Sale en noviembre del año pasado. Espero que les haya gustado este ruidero, presentación. Y muy bien, gracias por estar aquí. Y aplausos a P-Boy, que sigue ahorita. Luego, chingón. Eso se llama Sin Ti. Enamorados, esta noche juntos, como nosotros.
volver a presentar a la banda esta noche. Los teclados, desde la bella Sicilia, a uno de mis personajes favoritos de toda esta escena del rock, el señor Saverio Yandusa. Fuerte el aplauso, por favor. A mi derecha, una persona que acabo de conocer recientemente, pero que ha resultado ser un tipo extraordinario, Fernando Fraga en el bajo. Por favor, un aplauso fuerte. Y atrás de mí, en la tambora y en los beats y en los platillos, una persona que estimo mucho, amigo de toda la vida, el señor Luis Escamasutra. Fuerte el aplauso para Escama. Tiene fans. Mi nombre es Jules, Jules Vera. Es un gusto haber estado con ustedes aquí en Desvelados. Un programa muy nostálgico. Y qué bueno que está de vuelta apoyando toda la escena musical. Esperemos que salgan buenas cosas aquí. Y bueno, con esto nos despedimos. Gracias, Desvelados TV. Nos vemos pronto. Bueno, pues estamos precisamente en la entrevista al carbón, no tarda en llegar a Jules Vera, que acaban de tocar bastante, bastante bien, pero quiero comentarte que ya llegaron los mamalones y nuestros amigos del Güey de Monterrey, porque en la entrevista al carbón, pues precisamente es frente al asador, está el Red Kettle de este lado, donde están los mamalones preparando una costrita de queso, tenemos ya ahí unos ribaicitos con nopales y tenemos una salchicha polaca, y de este lado, llueva, truene o relampague, no hay excusa, porque con el Weber, precisamente el Spirit 2, puedes con tu tanquecito de gas tener lista la parrilla y preparar lo que quieras. Aparte viene con su termómetro integrado para que tengas siempre la carne
a una temperatura sensacional. Estamos transmitiendo en vivo desde el Rincón 18 y aquí están ya los mamalones y el güey de Monterrey. ¡Yeah! Mira, la especialidad del güey de Monterrey, precisamente mucha carnuca ahí en el Face para que lo busquen. Hay varios güeyes de Monterrey, pero el bueno es el de Monterrey, porque hay un güey de Monterrey en Cancún y otro en San Antonio. Así es. Güey de Monterrey normal, así como lo ven aquí, es Cancún y Monterrey. Y el güey de Monterrey es San Antonio. De hecho, les iba a decir, ya no salió un pirata. Es güey con W, no somos nosotros, porque venden cortes marinados, no somos nosotros. Así es que ya salió un pirata. Muy bien. Entonces, para que compren del día de veras, mira, ahí está el logotipo, no tiene pierde, del güey de Monterrey. Y ahora que preparamos, Mirving, saludos a los mamalones. Querido raza, saludos a todos, aquí estamos. Bueno, pues aquí mi compadre Rizzo nos trajo, de este lado trajo una rachera Outside. Esta racherita Outside la estamos presentando aquí en taquitos. La traemos acompañada con cebollita morada. Estamos presentando aquí con unos cebollines y con una costra de queso arriba. Estas papitas son papitas a las hierbas finas. Y de este lado trajimos unas, bueno, trajo acá mi compadre, unas costillas short rib. Estas costillas short rib ya venían así en trocito. La estamos acompañando con una salsita borracha que aquí está. Lo que pasa es que la salsa está borracha. Muy bien, entonces este short rib, ¿pero pica o no pica? La salsa sí está brava. No me puedo preparar uno que no pique. Este. Este es para las que no comen salsa. Ok, está bien, ese va a ser para mí. Bueno, vamos a ver primero las papas, a ver si es cierto. Para los veganos. Muy bien. Con saludo para todos mis amigos veganos. Una disculpa que me estoy comiendo su comida. Bueno, Fernando, pásale la catafixia. Pasó mi Fer, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Fer, ¿por qué traer un rapero desde España? Pues son nuevas propuestas para Monterrey, españoles, colombianos, peruanos, en sí es el movimiento urbano que hay para Monterrey, y los invitamos a que nos acompañen a los eventos. Compartan ahí la página, compartan todos los eventos que hay, y aquí con Juan tenemos boletos dobles VIP para todos los eventos que hay. Está Zetapu, Shell, Litos, la Expo Hip Hop, Kid Keo, viene también Freestyla. Entonces todo está ahí en la página de WF en Facebook. ¿Pero cuál es la página? WF.com.mx y en Facebook como WF. WF. De hecho, tenemos el súper completo de Zetapu, que en esta foto que ahorita van a poner ahí, en la foto completa, sale como con gabardinas. ¿Es una onda gótica el rap o qué onda? Pues no es una onda de él, es más que nada su forma de vestir. Como es poeta, escribe mucha poesía, yo creo que es parte de su concepto, verse más retro, más... Muy bien, entonces uno de los mejores raperos y exponentes de la música urbana desde España viene a Monterrey el 14. ¿Tenemos boletos? Tenemos dos boletos, bueno, es un boleto doble para Zetapu el 14 de octubre y posteriormente ya en los programas de Juan ya estamos ya regalando para los próximos eventos. Muy bien, entonces ahorita se va un boleto doble para ver a Zetapu, bien fácil, escríbeme por favor ahí en el Facebook ahorita el nombre de una canción de Zetapu. Una, escríbemelo ya y el boleto es tuyo. Hay que venir por él aquí a Plaza Andenes en San Nicolás y te lo vas a ganar. Muchas gracias, Fer. Juan, a ti, gracias. Gracias. Acuérdense, WF ahí en la página. WF.com.mx. Perfecto. Y que pase Jules Vera. Jules, a la catafixia. ¿Dónde está Jules? Vamos a entrevistar a Jules. Ah, está pagando la cuenta. Que venga para la entrevista en lo que se prepara el otro grupo de volada. Y quiero comentarte que tenemos boletos también para... King Gizzard and the Wizard Lizard. Sí, o sea, es KG, King Gizzard and the Wizard Lizard, que vienen desde Australia, van a estar en Monterrey. Salieron varios ganadores el programa pasado, pero una de las ganadoras era tu novia desde Santa Fe de Bogotá, en Colombia, ¿verdad? No, de Bogotá. Allá ella se ganó el boleto, pero pues no puede asistir, así es que va de nuevo para que Juan lo rife otra vez. Muy bien, entonces tenemos cinco boletos dobles para que se los ganen. ¿Dónde andan, mi Jules? ¡Vente a la entrevista! Te estaba buscando, güey. Pues te dije, vente a la entrevista al carbón. Ah, pensé que habías dicho que el cabrón, perdón. No, al carbón, no. Al carbón. Ah, no, perdón. Es que sí, la entrevista al cabrón, güey. Oye, mi Jules, ¿por qué sales de Bolobán,
¿Traías ganas de hacer tu concepto, una bronca, lo que se manejó en los medios? Hasta en Ventaneando salió que habías tenido diferencias sexuales con Chalo. No, Chalo siempre ha sido una pareja estable. Okay. No lo veo mucho, pero es estable, ¿no? Okay. No, un saludo a Chalo. A Chalo y a Jera, los hermanitos Galvanager. Okay. Los quiero mucho, la neta. Los estimo demasiado. A Bruno también. Y pues Bolobán llegó a un punto en el que pues tenía que pasar lo que pasó. Y ya, realmente no me salí. Ni se salieron ellos, nada más decidimos en que siguiera Bolobán con el camino que tiene que seguir, ¿no? Como que cada quien luego ya con su proyecto alterno. Sí, pues algo así. ¿Y cómo entras a Jesus War? Desde el 2009, más o menos, si mal no recuerdo, Gus Montalvo, leyenda regia, me invitó un día, un buen día, tocando en un lugar legendario, Nachos y Gangas, que ya no existe. Y ahí tocaba toda la banda, Plastilina, Jonah, todos. Todos los que estuvieron en Desvelados, sí, pasaron por el Nachos Gigantes también. Y pues un buen día que me vieron ahí, Jesus War, me invitaron a tocar la banda. De hecho, le mandamos un abrazote al Ganga, que fue baterista extraordinario ahí de Panda. ¿Fue el primer baterista de Panda? No, el primer baterista de Panda creo que fue Chunky David Castillo, hermano de Clemente Castillo, vocalista de Jumbo. Estas son declaraciones, creo que estoy 99% seguro de que Chunky David Castillo fue el primer baterista de Panda. Y luego entró Ganga. Y luego después entró Ganga. No, Ganga estuvo con Claxons. No. Sí. Estuvo con Panda también y luego con Claxons. No me ha contado eso, Ganga. Esa vida que lleva mi Ganga. Carlos, ¿por qué no me cuentas las cosas bien? Muy bien, y luego sale tu propio proyecto de Jules Vera. Así es. Empecé esto, pues simplemente por seguir haciendo lo que sé hacer mejor. Siempre quise hacer mi proyecto yo solo, la verdad. Y pues empezó esto en noviembre del año pasado, 2017, con Sin Ti, que fue el primer sencillo que saqué. Y ha ido agarrando vuelo poco a poco, gracias a los medios, gracias a gente como ustedes y que la estamos pasando bien padre en la carnita aquí y ahorita todo. Deja que pruebe la carne que prepararon los mamalones. Mira, papá, mira. ¿Este qué era? Este es un short rib. Short rib bañado con salsa borracha. Pica mucho. ¿Y este acá? Esta es una arrachera outside. Está acompañada con aguacatito, cebolla morada y costra de queso. Dale, compadre, con confianza. Está muy buena. Muy buena. Esa no porque pica, pero... ¿Y luego cómo conociste? Esa no porque pica. Te la sirvo en plato de princesa o de Mickey. De Mickey. Oye, ¿y cómo conociste a la banda? Son amigos, te lo veía, perdón. Escama Sutra, que está por allá. A ver, ¿qué pasen? Pásenle. Saverio Yandusa, tecladista extraordinario de Monterrey. Yandusa, ¿tú con quién estabas antes? Yo estoy siempre con Mississippi Queens desde hace 15 años. Ah, estuve. Es cierto, sí, güey, pues tú eres compa. Toqué con 60 Tigres. Y pues así, ahorita de repente campechoneo con banda que necesita tecladero y me habla, ¿no? Muy bien. ¿Y luego? Señor Escama. La batería, pues ya llevo un rato tocando con varias gente, también hago pues trabajo con los Claxons, me encargo de su producción, pero más que nada ando con Flip de Mes en su proyecto de solista, Orfanos, híjole, grabando con varias bandas, pero ahí andamos. ¿Y el bajo? Yo, Fernando Fraga, y pues aquí andamos empezando todavía en la carrera musical, aquí dándole con Jules, de Michoacano. Ay, ¿con quién tocabas allá o qué? No, yo tocaba solo, tenía mi proyecto allá, luego me fui al DF y luego ya estoy acá en Monterrey. Entonces, pues si quieren probar, por favor, arracherita y todo. Oye, mi Jules, ¿y qué sigue para ti? Que se te adelantaron. Pues, para mí está este Animalote, un nuevo sencillo que acabo de estrenar en YouTube, en mi canal de vivo, en Spotify, en Apple Music, que está en todos lados realmente, búsquenlo. Animalote, pues es una rola un poco más desastrosa, más... atrevida, no sé. Estaba un poco cansado de rock inofensivo y decidí hacer esto, pues algo que traía ahí atorado. ¿Cómo apareces en Facebook, Instagram y Twitter? Estoy como arroba Jules Vera en todos lados. J-U-L-E-S Vera con V. Jules Vera. Jules, Jules, como quieran decirme. Y pues ahí me encuentran en todas las redes sociales. Perfecto, compadre. ¿Qué sigue? ¿A dónde vas? ¿Qué vamos a ver de ti? Pronto va a haber shows. Estén ahí pendientes a la página de Facebook y todo, ahí voy a estar anunciando todo esto. Va a haber unas fechas pronto ahí fuera de Monterrey, también algunas en Monterrey, y pues estén pendientes, ahí van a salir. Todavía no puedo anunciar algunas por compromisos, pero
Estén pendientes. Es todo. Muy bien, Mr. Sunshine. Pues muy bien. Te agradezco Mr. mucho. Mr. Sunshine. Me gustó ese todo. Está buena la rola, güey. Sí, bueno, estén pendientes porque el siguiente sencillo que sigue es esa, Sunshine. Pero van a salir las dos versiones, en inglés, que fue la que canté, y en español. También. Era inglés, güey. Era inglés. No te creas, güey. Era inglés de Inglaterra, británico, claro, exacto. Eso no lo entendí, güey. Sí, no, no. Oh, sir. Sensacional, mi Jules. Pues mucha suerte, güey. No, hombre, Y saludos a todos tus alumnos de School of Rock. Sí, claro, a toda la raza School of Rock. Ya saben, los estoy viendo. Pórtense bien. Practiquen, pónganse a tocar, pónganse a practicar y van a poder llegar aquí a conocer a mi buen Juan Ramón. Muchas gracias, compadrito. Pues sale, entrale antes de que se acabe de acá. Hombre, estamos acabando, güey. Vamos a ver la cápsula de Desvelado Cine que preparó precisamente, Jacinto Vázquez. Esta cápsula de Desvelado Cine que preparó Jacinto Vázquez para nosotros de la película Depredador. A mí en lo particular... no me gustó. Digo, yo soy más del primer Depredador, Schwarzenegger y compañía. Me gustó más la camaradería y cómo se llamaban. Y que era un grupo elite, era una fuerza de choque elite de la CIA, un subgrupo del ejército. Y entre todos no pudieron contra el Depredador, solamente Schwarzenegger pudo. Entonces, esta nueva versión, no sé por qué las modifican. Si vas a hacer un reboot, un remake, pues se supone que es para que sea mejor. Pero bueno... escuchemos la opinión de un experto, Jacinto Vázquez, y luego seguimos con P-Boy and Friends, que ya están en el escenario. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacinto Vázquez y el día de hoy ustedes no se van a poder perder Desvelado Cine. Nos llega una nueva película del personaje de Depredador que nosotros conocemos desde la época de los 80s. Fue en 1987 cuando nos presentaron a este personaje que hoy ya se volvió emblemático e incluso podemos llegar a decir que el personaje hoy es de culto. En aquel entonces la película fue protagonizada por Arnold Schwarzenegger, pero ahora nos traen nuevos actores. Tenemos a la guapísima actriz Olivia Munn y al pequeño actor que ya lo habíamos visto en dos proyectos interesantes como lo fue Extraordinario y The Room. Te estoy hablando del pequeño actor Jacob Tremblay. Estos actores ahora van a convivir con una nueva generación de depredadores. Ustedes creían que ya habían visto todo en las películas anteriores, incluso por ahí lo vieron peleando con Alien. Ahora vamos a conocer a esta nueva generación de depredadores, incluso hasta más grandes. Y advertidos desde ahorita, esta película solamente va a ser para adolescentes y adultos por su contenido gráfico y de violencia. Si tú no conoces este personaje, sí te recomendamos que mínimo veas alguna película del 2007, 2010, 1987, la que tú quieras. Lánzate a ver ya El Depredador. Me pueden seguir en todas mis redes sociales, me van a encontrar como @soloencinesmx. Mi nombre es Jacinto Vázquez y fue un placer estar con ustedes. ¿Qué tal, banda? Nosotros somos P-Boy and Friends y esta rola es... el candidato. Esperemos que le guste. El candidato vota por mí. Candidato, soy el elegido. Candidato vota por mí. Candidato, soy el instruido. ¡Corrupto! Cuando en la corteza tu opinión es importante. ¡Ladrones! Candidato vota por mí. Candidato soy el elegido. Candidato vota por mí. ¡Gracias!
falta de renuncio. Hay avante perfumado, escondiéndose en los esclavos. No más, no más para sentirte más. No más, no más para sentirte más. No más, no más para sentirte más. Gracias por estar aquí. Con el permiso de Juan Ramón, yo quisiera nada más un poquito puntualizar algo que pues se gesta de repente, hacer un análisis de lo que ha pasado recientemente en la ciudad, ¿no? Hemos vivido momentos convulsos por nuestras aficiones, nuestras competencias, pero yo creo que es momento que todos los que podamos unamos fuerzas para que se acabe toda esta violencia, ¿no? Queremos que este estado siga progresando y no a la violencia, no a la violencia. Gracias. Yeah. Esta canción precisamente habla de una fuerza interna que tenemos todos, que a veces se nos olvida y que es la que protege. Esta rola se llama El Protector del Universo. A ver qué les parece. Sientes tan ausente que no puedes respirar. Te has cansado de gritarlo, pero él te ayudará. Protector del universo. Protector de la verdad, por favor nunca te rindas y no dejes de ayudar. Oh, 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 oh. Ajá. Oh. Sientes impotente, que no puedes respirar. Se ha cansado de a tus súplicas, pero tienes que brillar. Protector del universo, protector de la verdad. Oh, 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 oh
se convierta en realidad. Gracias. Recuerden. Gracias, un protector. Gracias. Hay un protector. Fuerte el aplauso para P-Boy and Friends. A ver, se los voy a presentar. Primero, en la guitarra, Willy Salinas. Por eso te dije, trae raza para que te aplaudan. ¿Cuántos acarreados no le sobraron a López Obrador y no trajiste uno? Sí, pues en la campaña nos apoyaron mucho, pero ya no, ya ganamos. En la primera voz, el niño cantor de Viena, Emox Claimer. En la traca, Epidrumi. ¿Eh? Epidrumi. ¿Qué? Epidrumi. Epidrumi. Epidrumming. Fuerte aplauso a Epi. En los teclados y segunda voz, P-Boy. Yeah. Por eso la banda se llama P-Boy and Friends, porque P-Boy canta y deja que sus friends hagan todo el desmadre. Así es. Ellos son el talento. Tú eres el serio del grupo. Yo soy el serio. Muy bien. Y en el bajo, P-Bass. P-Bass. Muy bien. Bueno, una rolita más y se me van al asador para platicar bien de la entrevista al carbón, ¿va? Ore, vamos. Va. Una rola más, ¿cuál vamos a cantar? La que sigue se llama El Chueco. Eso, venga, fuerte de aplauso para P-Boy. P-Boy and Friends. Esta canción es un homenaje a los migrantes de todo el mundo. Están huyendo y otros persiguiéndolos. Escúchenlo. Yeah. A ver ahí. Yeah, ahí vamos. Ahí se está yendo. Súbele más. Todos están huyendo. Y algo indispuesto, quebrando, punto y chueco, andando y luego. Soy el momento perfecto. Ahora, actuar al respecto. Hecho. Para acá, hermano, hace para acá tu mano, hace para acá, hermano, hace para acá tu mano. Las costumbres del pueblo, el amor ha llegado a ellos. Hace para acá, hermano, hace para acá, humano, hace para acá, para la verdad, hace para acá. Para acá, para la verdad. Vete para acá, para la verdad.
Gracias, gracias. All right. Vamos a echar un taco. Hey, nunca le subiste. Seguimos transmitiendo en vivo desde el Rincón 18. Queremos recordarte que el Rincón está abierto de jueves a domingo. De jueves a domingo está abierto el Rincón 18 para que te des la vuelta en Plaza Andenes. No tiene pierde. ¿Tú vas toda universidad? No sé por qué cuando la gente hace la mímica que maneja le hacen así. Ay, imagínate si manejáramos así, el carro iría esquivando baches en Beirut. Bueno, vas toda universidad y donde dice Plaza Andenes, ahí te metes a la derecha. Tercer piso está el Rincón 18, que tienen un menú sensacional, hamburguesas, tacos, salitas de pollo y todos los drinks que quieras. Por cierto, el ganador de la rifa doble de WFF, para ZPU, que se rifó en la página de Facebook de WF, es José Manuel Ramos Dávila. Felicidades, José Manuel Ramos Dávila, tú eres el ganador. Te van a mandar un inbox ahí a tu cuenta de Tinder para que estés bien pendiente. Va y te digan cuándo puedes ir. Bueno, pues segundo round en lo que llega a P-Boy and Friends. Nuestros amigos del Güey de Monterrey nos trajeron carnita para asar que se asó precisamente en el Red Kettle de Weber. El Red Kettle de Weber es una maravilla. Es un asador que tiene doble entrada de aire y tiene su medidor precisamente para que tú puedas controlar la temperatura exacta y correcta y que puedas tener tus cortes a 280 Fahrenheit o similar. Una maravilla el Red Kettle de Weber. Mucha funcionalidad, súper portable. Y aparte, pues el Güey de Monterrey tiene grandes carnes para ti. Tomahawks, ribeyes, picañas. Y te voy a dar el teléfono para que les mandes un mensaje por WhatsApp. Yo no me lo sé. ¿Cuál es el WhatsApp? 81-2005-9613. No, te la bañaste. A ver, ¿en español otra vez? 81-2005-9613. 81-2005-9613. O sea, si tienes una carne asada, pachanga, fiesta, reunión, y quieres un muy buen corte, quieres salchicha para asar, quieres queso gourmet, quieres una muy buena carne, que te hablen. Nada más, ahorita manejamos carne, Juan. Lo que es los aderezos, acá son de mis compañeros mamalones. ¿Y el queso gourmet qué? Ah, el queso gourmet próximamente, y cabrito también. Ah, cabrito también, muy bien, ok, muy bien. Bueno, pues para que lo chequen en Facebook, están como el Güey de Monterrey. El Güey de Monterrey no tiene sucursales, venden solo por Facebook y por WhatsApp. Ahí nuestro decano Irving nos está presumiendo lo que hay en la catafixia. ¿Qué prepararon ahora, mamalones grill? Hicimos un medallón de ribeye, un medalloncito de ribeye, lo pusimos al sal a las finas hierbas y estamos presentando aquí con una salchichita polaca y unos nopalitos aquí para darle colorcito a esto, ¿va? Ahora a la salsita borracha le echamos aguacatitos para que no pique tanto. Yo te digo, sí pica, no me engañan, sí pica. Bueno, Mamalones Grill en Facebook. Con la mejor carne del mundo, que es el Güey de Monterrey. Es en Facebook y en Twitter. Mamalones Grill, Fit, el Güey de Monterrey. Oye, dame el teléfono del WhatsApp otra vez para que lo apunten. 81-2005-9613. Déjame aprovechar, Juan, porque ya sale el pirata. Eso no somos nosotros. Esos precios son muy caros. No somos nosotros. Ahí está ahí la copia del logo y todo. Así es que, porque no se ven con la competencia. Así es que no somos nosotros, ¿ok? Eso me hace que es de perro o de burro. Sí, ¿eh? Pero bueno, yo estaba haciendo tiempo porque está bien rica la carne. Bueno, P-Boy and Friends a la catafixia, pásenle por favor. P-Boy, hooray, ho, hey, ho. P-Boy bass, P-Boy voice, P-Boy traca, P-Boy teclas, P-Boy el guitarra le vale madre. Llega tarde, se la pasa pisteando. Pero te quiero mucho. Trago como 15 viejas. Ah, sí, para que me regañen. Oye, ¿qué onda, compadre? A ver, ¿cómo nace el proyecto de P-Boy and Friends? Pues nace una carne asada de Willy en su estudio Rec and Sound.
y de ahí me invita a grabar y pues una cosa llevó a la otra y empezó la banda, ¿verdad? Sí, tocando en el Café Iguanas, abriéndole a Los Acapulco, ahí con Tuco West y Los Super Compadres. Yeah. ¿Y dónde conociste al resto de la banda? Pues Willy ahí en la carne asada, aunque mis papás y sus papás se conocen de hace un chorro. Pibáis ahí trabaja en donde trabajo yo. Epídrome lo invitó a Willy Salinas. Y esa edición tuya, esa edición mía al proyecto. Bueno, yo conozco a Jorge también de la Avanzada Regia. P-Boy. Sí, P-Boy, sí. De la Avanzada Regia cuando estaba en Fuscas y Nopales. ¿Fuscas y Nopales? No voy a decir la posición para que queden... Que se queden incógnita camasutriana. ¿Y luego? Y hemos, como no cantaba bien, oye, me dice la banda, oye, invita a alguien, güey, y sale Hemos Kramer. Pero otro vato más peor. Pero lo que estamos haciendo es divertirnos y exponerlo, ya, si viene algo bueno, un chequecito, algo, ay, ya será ganancia, ¿no? Esperemos que la gente escuche lo que escribimos y transmitimos, ¿no? O sea, ahorita el chiste es divertirse. Divertirse, dar un mensaje, crear conciencia, cambiar el mundo. Para la raza que no sabe, hace como 40 kilos yo tuve la oportunidad de organizar y luego conducir los primeros rock contests, los concursos de rock del Casino de Monterrey. Me tocó ser el conductor porque el que iba a ser el conductor no llegó. Entonces por eso me metí, me tocó a mí conducir. Y en uno de los concursos, que debe haber sido el segundo o tercero, participa una banda llamada Fuscas y Nopales, donde estaba Stupid Boy, donde estaba la Chiva, que por cierto, Chiva, si tienes ahí mis VHS de Desvelados, ve y sácalos de la casa de tu exnovia y ya regrésamelos, por favor, Chiva. Me dice, están en casa de mi ex, ve por ellos. Ah, chinga, ve tú, güey, es ex tuya, no es ex mía. Bueno, Chiva, te los encargo. Los usaron para un documental de MTV de la Avanzada Regia y nunca volví a ver los programas. Entonces estaba la Chiva y en los teclados estaba Toy Kenobi, que después estuvo en Control Machete. Así es, estoy. Y Julián Serrano, ya después. Yo nada más duré la primera temporada ahí en el concurso del Rock Contest y ya después no pude continuar, pero pues la banda siguió y se volvió bien famosa y mucha gente de Monterrey, ya músicos, integraron esa banda y continuaron, ¿verdad? Sí, la Fuscas y Nopales luego se llamaban La Última de Lucas, ¿te acuerdas? Fuscas y Nopales en honor a Guns N' Roses. Ah, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, y P-Boy and Friends, ¿así se va a llamar? ¿No puede ser P-Boy and Brothers, P-Boy and Compadres, P-Boy? Pues no, así le puso la raza, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué P-Boy, verdad? Así me ponía en línea, pero pues les gustó al equipo y así fue. Se ha ido dando el concepto de P-Boy, es algo interesante porque como que la raza lo ha ido adoptando y ha ido agarrando su parte en P-Boy, el niño infinito y cada uno de los personajes. Son todos unos personajes, nada más yo no tengo personaje porque no me lo han querido asignar, pero bueno, yo estoy atrás de la consola y haciendo música y producción con P-Boy y siempre para arriba. Aparte somos un grupo netamente orgánico porque... Pues hacemos nuestra publicidad, nuestras grabaciones, o sea, es lo que está ahorita moviendo, ¿no? Esa es la cuestión. Tenemos inclusive algo de fotografía en nuestra página, una novela científica llamada El Niño Infinito, que habla precisamente de mensajes que en esta época donde todo es confusión, donde los padres andan violando niños, donde nuestros políticos se andan comiendo al prójimo, pues tratamos de hacer algo... Pues que nos calme un poquito, ¿no? Y luego nomás les dan 9 años de cárcel, con todo y que les inyectaron agua a los niños que necesitaban quimioterapia. Exacto. Maldito sea donde estés, Duarte. Y compañía. Sí. Y bueno, el asunto es que de esto hablas, ¿en qué página? P-Boy and Friends, ese es el Facebook, es nuestra novela científica, se denomina El Niño Infinito. El Niño Infinito, interpretado como en P-Boy, es el número infinito, el valor del pi. Y lo asociamos a que siempre hay una esperanza. Un niño va a nacer mañana y mañana. Esa es la esperanza del niño infinito. ¿Eh? Muy bien. 3.14895615 23. Etcétera, etcétera. Así es. Muy bien. ¿Y qué sigue? ¿A dónde van? ¿Su música ya está en Spotify, en Twitter, en Deezer? ¿En dónde están? Está en Spotify. Ya tenemos varias rolas en Spotify. 3 rolas. Ahí nos pueden buscar.
pues en todas las, en iTunes, en todas las plataformas digitales ya estamos. Y próximamente, ya que Willy termine de mezclar el disco, ya lo vamos a sacar también. Busquen los videos en YouTube también. Todas las plataformas están como P, B, O, Y, P-Boy. P-I, P-I, B mayúscula, O, Y, P-I, 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 okay, porque sí, pues la raza se le hace más fácil P, P-Boy, N, Friends. Okay. P-I, B, O, Y, N, Friends. N, Friends, N, Friends. Perfecto, pues mucha suerte, mi P-Boy. Gracias, muchas gracias, Juan Ramón, por invitarnos. Me lo cuiden, por favor. Saludos a la banda, síganos en redes sociales. De hecho, traemos a... No se pierdan los nuevos releases. Traemos a Dan para cuando hay seguridad y todo aquí, este les aplica la huracarrana y todo ese... Gracias y qué bueno que regresaste, ¿eh? Muchas gracias, compadre. Pues principalmente volvimos porque la banda nos lo estaba exigiendo y nos tomó casi un año y estuvimos a punto de empezar el programa en el estudio de Willy, a una nada. Y luego Fer, tu hermano, nos convenció que nos fuéramos primero al Dogma y ahora acá al R18. Pobres criaturas. Ya no le hagas caso, perro. Al rato caen. Muy bien. Pues bueno, desde el Rincón 18 en Plaza Andenes, si quieren probar algo de la carnuca, por favor, entren en lo que prepararon y en lo que se llevan un pedazo y se preparan ya para la última rola, con cual vamos a cerrar. Esta rola se llama Nosotros Somos el Ritmo. Nosotros Somos el Ritmo. Así es. Perfecto. Está movidilla. Muy bien, éntrenle tantito, por favor. Y bueno, quiero recordarte que tenemos 5 lugares para King Lizard and the Gizzard Wizard. King Lizard and the Gizzard Wizard. Tenemos 5 boletos, pueden ser tuyos. Bien pendiente, ahorita te voy a decir cómo te los ganes. Pero quiero aprovechar para que venga mi compadre Leo Aguilar. Pásale, Leo. Yeah. ¡Ah! Mañana, espérame, no te muevas. Mañana es el tributo a Caifanes. Mañana es el tributo a Caifanes en el Musicantro Cultubar ahí en ¿a qué hora? El antiguo. Empieza, pues el acceso es... ¿A qué hora? Tocamos 10:30, pero desde las 9:15 pueden llegar ahí para agarrar buen lugar porque va a estar saturado. Es más, de una vez. Juan Ramón tiene 20 accesos y no los ha regalado. 10 boletos dobles ahorita, 10 boletos dobles ahorita a las primeras 10 personas que me nombren una canción de Caifanes, una. Va a estar muy bueno el tributo, aparte Willy es una fiera con la lira. Y super musicazo, Rully Tamés, Roberto Méndez, Juan Charbel, no, la verdad, excelente, está sonando, o sea, increíble. Regio Power contributo. De hecho, yo creo que Saúl va a correr a todos y nos va a contratar a nosotros. 10 boletos dobles para el tributo a Caifanes de mañana. Ahorita nada más ponme el nombre de una canción de Caifanes. Ya, ahorita. A ver, Leo, dime 10 canciones de Caifanes. La célula que explota, Microbito. Microbito no es de Caifanes. Pues que son las que escucho. Pero son las que escucho. No, es La Negra Tomasa. Ajá. De Noche Todos los Gatos Son Pardos. Perdí Mi Ojo de Venado. La célula que explota. La célula que explota. Ah, ya. Es que le va el Cruz Azul, güey. Compadre, feliz cumpleaños, mi Leo. Muchas felicidades. Para la raza que nos está viendo, Leonardo Aguilar es de los del clan de los dos que corrieron del Cruz Azul. Que los separaron. Y bueno, le va el Cruz Azul. Y pues muchas felicidades, Leo. Volteando para acá, por favor. Ya. No me echen a perder el pastel, por favor. Feliz cumpleaños, Leo. Es que todos los coordinadores de Desvelados siempre les damos un cakeazo chiquito, porque pues están bien ricos, son del güey de Monterrey, con cajeta, los quequitos, pues Chihuahua, pues ¿cómo no le vamos a entrar? ¿Cómo que los quequitos son del güey? Son tuyos, para que te los lleves. Ah, claro, me los llevo. No, pero es del Cruz Azul, es la única bronca. Han de estar salados. Por eso, podemos agarrar, mira, estos, aquí por lo menos hay 6 quequitos rescatables, azules y blancos. Híjole, me puede quedar un poquito mal, garra. Los azules, mira. Ándale, mejor puros azules. Ah, ya está. Bueno, pues déjame le entro tantito a la salchicha. De arriba, avísame cuando esté listo el grupo. Nada más recordarte que este programa lo hacemos con todo cariño para ti. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche desde Plaza Andenes en San Nicolás, en el Rincón 18. Un lugar que tienes que venir a conocer, pasarte un muy buen rato. Está muy divertido. Y pues bueno, recordarte que tenemos boletos dobles para Caifanes. Tenemos boletos para King Lizard and the Gizzard Wizard.
Y te agradecemos a toda la raza, a todo el staff de Desvelados, a toda la gente del Rincón 18. Está abierto de jueves a domingo para que vengas al Rincón 18. Se come muy rico y se toma más rico todavía. Señores y señores, cortina de despedida. Gracias al güey de Monterrey, a Mamalones Grill, a todo el staff de Desvelados. ¡Ay, se me olvidó la gorra! Esta gorra del güey de Monterrey va a ser para la persona que me diga qué corte era ese. ¿Qué corte de carne? Está bien fácil. ¿Qué corte de carne era? Era como un... Era como un medallón, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, esta gorra es para la raza que nos diga qué corte era. Escríbenoslo ya en el Facebook y tú eres el ganador. ¡Muchas gracias! Y no se duerman, siempre sigan viendo Desvelados. ¡Ánimo! Esta rola se llama Nosotros Somos el Ritmo. Todo lo traemos adentro, ¿ok? Nosotros somos el ritmo. Singing in the rain because we are the rhythm. Shining in the night because we are the red dawn. Nosotros, beautiful sunshine, beautiful sunshine. Nosotros. Hold me hard, hold me tight. I love you, peace and love. We are friends, we are one. Beautiful sunshine. Beautiful sunshine. Nosotros somos el ritmo. Nosotros somos el ritmo.
gracias. Yeah. Muchas gracias. Muchas gracias, desvelados. Juan Ramón.